Hola, 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 soy Rick, bienvenidos. Hoy vamos a seguir jugando Immortal Fenyx Rising. Vamos. Aquí estamos. Vámonos a por ahí. Aquí tenemos que bajar pronto. ¿Qué pasa, compañero? Autómata olvidadizo. Artista me sirve. Eso he dicho. Mira, he encontrado tus manos. Admirador, laborioso y obsesionado con Tifón. Eres una caja de sorpresas. Espera un poco mientras yo... ¡No! ¿Qué? Chispa de Hefesto. Ah, ¿qué era eso? Ni idea. Aún no tienes recuerdos, ¿eh? No. Bueno, no. Quizá uno. Yo trabajaba allí. Perla en la mar. La fragua se enciende. Plumas de ingenio. Criatura que entiende. La fragua se enciende. ¡La fragua se enciende! ¡Tu fragua es parte de la profecía! ¡La respuesta está ahí! Tienes que recordar. La fragua, la bendición brillante que acaba de salir de tus manos. ¡Tú eres un dios! ¡Me halagas! ¡Tú también eres admirable! ¡No! ¡Un dios de verdad! La cantidad de historias sobre ti que les habré contado a mis vecinos. Mitos, leyendas, dioses y monstruos sobre todo. ¡Eres Hefesto! ¡El dios de la fragua! ¿Te acuerdas? Yo quería llamarme Jerry. O quizá Paul. Esto no funciona. Tienes que recuperar la memoria para poder encontrar tu esencia. A ver, piensa. ¿Cómo se enciende la fragua? Los conductos de ventilación llevan aire a los hornos de carbón. Los canales hacen pasar agua helada por las ruedas hidráulicas y la conducen arriba. La combustión central se controla con los dos mecanismos del núcleo de la fragua. ¿Cómo sabías eso? ¿Qué cosa? Da igual. Algunas de esas cosas ya están hechas, pero aún me faltan varias. Déjamelo a mí. Pues vale. ¿Quién sois vos? Esa tranque Hefesto, la mano en el fuego. Aire acondicionado. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Vale, vamos a esto. Reactiva los conductos de la fragua. 2 de 2. 0 de 2, perdón. 0 de 2. Ok, vamos a esa. Vamos a esa. Pues vamos, ¿cómo llegamos más rápido ahí? Son 800 metros, papá. A ver, no tenemos nada cerca por ahí. Vamos a ver el mapa. De cerca, nada. De cerca, nada. Lo más cerca es esto. Vamos. No consigo un caballito mejor. ¡Buah! Toma. Tum, 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 tum.
Se me acaba la energía. A 200 metros, a 400. A ver. Será allá abajo, ¿no? Vamos a ver primero a estos. Pues vale. Aquí hay más esferitas de estas. Pero... ¿y eso? Vale, vamos a seguir nuestro camino. A 120 metros tengo un cofre que me gustaría coger, la verdad. A ver qué hay abajo. Es que antes de bajar me gustaría fijar un lugar. Fijar un lugar para poder subir. Porque si no, va a estar muy bonito subir desde allá abajo. Así que... vamos para arriba. Pasa, pasa. Tenemos. A ver, ¿cómo fijamos un sitio en el mapa para subir? No sé cómo hacer eso. A ver. Estoy por aquí. Quiero bajar ahí, pero después para subir, ¿cómo hago? Me voy a meter por aquí a ver qué pasa. Bueno, a ver, vamos a lo de la misión primero. Creo que tengo que subir. Hostia. Huh.
Rusia. Este lugar me gustaría marcarlo para poder venir hasta aquí. Pero no sé yo si voy a poder hacer eso. Subir ahí, supongo, ¿no? Pero yo quería bajar ahí. Volvemos a subir después. Que subir se ve divertido. Aunque hay viento. Hay viento por ahí. Bueno, vamos a la misión. Después me monto en eso. A ver qué pasa. Vamos. Más rápido. Tengo toda la vida, ¿eh? Vamos, rápido, que no tengo toda la vida, ¿eh? Zona de la misión, perfecto. Subimos aquí, nos refrescamos. Tomamos agüita. Y seguimos subiendo. Seguimos arriba, arriba, vamos para arriba, arriba. Ok. Ahí, ok. Ah, no, es un chero. A ver. Ok. Me acerco primero. ¿Qué bloquea la ventilación de la fragua? Entonces, necesitamos dos bloques, uno peso ligero. Y ¿qué salió? Y un peso pesado. Peso pesado. Por aquí que hay. Ahora está la otra. Ahora vamos para allá. Ahora vamos. Vamos a terminar esto primero. A ver cómo soluciono esto. Tenemos que sacarla. No sé cuál va a ser, pero una hay que sacarla. Y la otra está ahí. Que hay que empujarla para abrir la puerta.
pasando. Sacarla. Sí, échalo para atrás. Gracias. Eres tonto.
sentido, pero el solo. Solo. Bueno. Ok. Ya. En serio. Ahora. Fénix despejó el primer conducto, pero comprendió que faltaba otro. Pues comprendió que faltaba otro. Vamos por aquí, vale, pues. Pues se desmadró. Se desmadró. Lo conseguimos. Subimos aquí. Y tenemos que ir a la segunda. Por aquí. Se viene el bicho, se viene el bicho. Esto y una corriente de aire atravesó la rejilla como si la propia fragua diese una bocanada. ¿Es eso lo que olía? Si he de ser franco, pensaba que era yo. Conductos despejados, agua corriendo, hornos encendidos. Ya puedo ir al corazón de la fragua. Ok. Okay, ahora. Aquí está un punto de eso. Ahora tenemos que venir a la fragüita. A la fragüita. Echamos un viaje rápido.
abierta. Ole. Vale, tenemos eso bloqueado. Eso está bloqueado. Eso también. Y ahí no veo. Ok. Pues vamos al lío. Primero nos agarramos esto. Aquí tiene que haber airecito. Airecito para arriba. Y de este lado lo mismo. Airecito para arriba. Vale. Vale, activamos esto. Activamos esto. Mira, amigo. No lo podemos usar todavía, ¿no? Vale. Esa. Ahora esta, ¿no? A ver, esto será por... si lo puedo encender así. Vale, perfecto. Vale, eso no es. Eso tampoco. Eso se queda encendido, ¿no? Vale. No. Entonces encendemos esta. Vale. Tiene un orden, ¿no? Tiene un patrón y nada. Vale, se quedó encendida. Perfecto. Listo. Toma ya. Esto simboliza el fuego. Tiene sentido si es una fragua. Claro. Y eso podría ser un martillo. El martillo de Hefesto era el más poderoso jamás creado. Pues... llegué aquí y no sé cómo. Así que vamos a hacer lo mismo. Ahí. Cogemos... y la lanzamos. ¡Wap! Vale. Ese glifo me parece que representa a esta fragua. Y ese coincide con la estatua que hay fuera. Yo diría que son pistas.
Pues la estatua afuera, ¿no? Que no puedo usarlo todavía. Vale, ya activé eso. Esto ya está andando, ¿no? Pues no. Entonces vámonos a la estatua de abajo. No. En mi próxima obra visualizo nieve, pero dentro de un minuto la llamaré burbuja de inteligencia meteorológica o espera idea. No, pero ya ocurre. Ah, que estaba aquí el loco. ¡Ya lo tengo! Puedo esculpir un tenedor fundido con una cuchara. Me gusta la idea. Lo llamaré el cuchador. ¡Hefesto! El cuchador. ¡Estás aquí! Era como si la fragua me llamase. No lo podía ignorar. En cuanto a eso, despejé los conductos, encendí los fuegos, puse a girar las ruedas hidráulicas y hasta desbloqueé unos glifos misteriosos, pero no ha pasado nada. Mira, he estado hablando con mis manos, lo normal, y dicen que ellas son la clave para encender la fragua. Tienen que tocar cosas. Esto ya es otra cosa. Zeus. Zeus. Esta fragua es muy antigua. Dicen que la construiste tú solo. ¿Yo? ¿Este sitio sucio y deprimente? ¿Y qué iluminación? Claro, falta encender esa. ¡Espera! ¡Aún no sabemos qué hace! Pues eso. Toma. ¡Bum! Vale, ya está encendido. Eso encendido. Vaya, vaya, criatura. Eres muy diligente. Qué pena que hayas invertido tanto esfuerzo en algo tan mediocre. El pasado del dios desfigurado es un vertedero. Su futuro, el fuego purificador de la fragua. Vete y deja que lo consuman las llamas. ¡Hefesto! ¡Corre! Solo tu necedad supera a tu potencial. Me veo obligado a equilibrar la balanza. Equilíbrame esta. Adiós. Hefesto, sal. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Cuánto dolor hay en estas marcas? Pena, sufrimiento. Arte de verdad. Diría que intentabas dejar un mensaje. ¿Yo?
técnica mixta. Creo que tu antiguo yo dejó una pista para que recuperases la memoria. Algo que Tifón no pudiera descifrar. ¿Tú entiendes algo? Está incompleta. ¡Hefesto, eres un genio! Le falta una pieza. A ver, ¿dónde la habré puesto? Esto no es tu firma, Hefesto. Es la última pieza del rompecabezas. Un martillo, el fuego de la fragua, la estatua y esta caja. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿What? Pues no, no sabía qué era. Pero estaban ante la caja de Pandora. ¿Osarías volver a abrirla? Te encadené a esta roca por robarnos el fuego. Y la caja fue el castigo de los mortales. ¿Obligar a tu hijo a crear una caja capaz de liberar todos los males concebibles sobre ellos? ¡No es justo! Hefesto lo hizo de buen grado. Sabía bien qué era. Cumplió tus órdenes, porque llevabas torturándolo toda su existencia. No oses hablar de mi hijo. Pandora actuó con curiosidad infantil cuando abrió la caja. Tú con infinito desdén. Estaban avisados y mira qué pasó. Los mortales destruyeron su mundo y a sí mismos. Ya ves, no bastó con advertirles. Ahora son piedra. Todo ha acabado. La caja de Pandora fue el principio de este final. El principio del final. A ver, lo primero. Necesitamos un martillo. Listo. ¿De dónde? Da igual. Tu yo del pasado nos está diciendo que hay que imbuir en el martillo el poder del fuego de la fragua y luego demoler esto. Es típico de mí. Si no lo he leído mal, tu esencia está ahí debajo. Pero eso no es todo. Ya te he dicho qué era esto. ¿Eso es una caja? No. Bueno, sí. Pero también una caja que una vez contuvo todo tipo de sufrimientos. Suficientes como para plagar el mundo de ellos. Y tú sufriste mucho, Hefesto. Mucho. Mucho. Te expulsaron mucho del Monte Olimpo. Te rechazaron. Te abandonaron. Dio igual que fueras muy generoso, dio igual que fueras muy trabajador. Todos los dioses te rechazaron solo porque eras diferente. Esta caja es la última pista. Creo que Tifón te arrebató tu sufrimiento. Por eso habías perdido los recuerdos. Entonces, para recuperar mis recuerdos y mi talento, tendrás que volver a sentir el dolor del que te libraron. Venga. El meollo. Una revelación. Pues vale. Pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Chao, chao.